Yo diría que por aquí, sí, por aquí también se puede entrar. Pero antes estábamos aquí, ¿no? Ah, es, pero no es aquí dentro, ¿no? Voy a coger algo de comida. Estoy en el restaurante chino otra vez. Es al lado. Voy hacia allí. Te veo. Es aquí donde estoy yo. Te veo, es como un templo. Un jardín. Sí, el no sé qué, el jardín de no sé qué. Entra, saltamontes. ¿Qué es eso que hay ahí arriba? Un santuario, la paz del jardín. La un tío. Puta. ¿Entraron los zombies? ¿Estás bien? La dulce ira nos embriaga. El universo habla y fija así sus designios. Mira, por rebuscado que hables, no significa que tenga sentido lo que dices. El espíritu del universo ha masacrado mi felicidad. Yo debo masacrar también. Aquel que irrumpe en mi jardín de paz debe morir. Oh, oh. Oh, Dios. Has sido tú. Solo buscaban un lugar seguro. No debiste matarles. ¡Perecerás! ¡Como los demás! ¡Oh, oh! ¡Prepárate! ¡Estoy listo para ti! ¡Toma, cabrón! ¡Ayúdame! Voy a coger la katana. ¡Se me ha roto! ¡Mierda! ¡Vaya momento para romperse esto! Pues voy a coger la katana. ¿Dónde está el cabrón este? Necesito vale. Vale, ¿hay comida en algún lado? Ha muerto. ¿Dónde está? No, ha muerto una mierda. Bueno, o lo hemos debilitado. ¡Buah! ¡Tiembla! ¿Dónde está? ¡Oh! No lo sé. Está atacando. Toma. Ya lo tengo con la escopeta. Ha desaparecido. Se ha ido para allí. No lo veo. ¿Lo ves? No. Pero con el ice, con el, la bola de pinball es pintura, no vale para nada. ¿Dónde está? A ver, lo estoy buscando. Está arriba, tiene que estar arriba. Aquí, aquí, aquí. ¡Buah! Hijo de puta, casi me tiene. ¿Qué ha pasado? Le hemos dado, me parece. Le he dado. Bueno, tío. Que se ha puesto en negro. ¿Por qué me has abandonado? Puto loco, tíos. Estamos vivos. Me despido. Mi mujer me deja por un vendedor de neveras. Mis hijos son unos niñatos malcriados. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Esto? ¿Un maldito ataque zombie? ¿Bromeas? ¡Que te den, pedazo de mierda! ¿Está loco, tío? ¡Espera! Ha perdido la cabeza, cuidado. ¡Oh, Dios! ¿Qué lo has perdido, dices? Literalmente. Joder.
Bueno, tengo un montón de puntos que atribuirme. Me gustaría... Ahora con Ronda... Más información... Me gustaría echar un vistazo aquí. Aquí hay algo que ha dejado este tío. Llave de Happy... A ver... Hemos cogido una llave. Su arma, evidente. ¡Ah! ¡La has cogido tú! Bueno... mira lo que hay aquí. ¿Dónde? Un M4. A ver, ¿dónde? Deja tú, ya tienes esa. Aquí lo tienes, en el banco. Sí. Vamos a cogerla en vez de la pistola. ¿Vale? Comida. Vamos aquí a comer. Ah, no, pero estoy bien. Le he pegado un... A ver, ¿cómo está la cosa? Entonces tenemos que ya que volver a Ronda, ¿eh? Nos dice. Hombre, podemos ir a dar vueltas, eso sí. Y aquí hay un objeto coleccionable. Logro de desbloquear. Lo tengo. Ahí al fondo. Ajá. Mira, hay otra cabeza. Ah, sí, aquí podemos volver a montar eso. Hay vitaminas, hay todo. Vale, aquí necesitamos... Vale, vamos a parar un momento. Y esto también se abre. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Es como una... Ah, esto va al exterior. Mira, jarabe para la tos. Vale, un momento. Sí, bueno, eso te, te ayuda. Como comida. Ya, ya, pero lo decía por ti. Ah. No funciona. Vale, sígueme, venga. ¡Uy, uy, uy, que me quemo! Por ahí. Eso, es por ahí, sí. A ver, este camino es bastante más tranquilo. Por ahora. Cuidado que voy a reventar eso. Dios, no. Oh, ya me he quedado sin arma. ¿Cuántos llevas eliminados ya? 599. Yo 600 ahora mismo. Yo a lo mismo. Vale, pues venga. Es por aquí, ¿eh? Vamos. A Ronda y que se dispara arriba, ¿no? Uy, ¿qué te da a ti? Es aquí, Ronda. Aquí delante. Se me ha roto el arma. Eso es lo único malo. Creo que hay una capacidad para que las armas sean más resistentes. Por eso te digo que hay cosas muy importantes. Aquí es aquí, ¿eh? O repararlas antes de que se rompan, quizás. Exacto. ¿No? Vamos a entrar. ¿Ronda? Es que no sé si se puede. No, pero no abramos con ella. Vamos primero a mirar las habilidades, ¿vale? Vale. A ver. Paso a habilidades. Tenemos. Habilidades aquí. Tengo 6 puntos. ¿Cuántos tienes? A ver, 1. El inventario es necesario gastar 2. O sea, pero de cabeza. ¿Pero dónde está eso? ¿En jugador? En jugador, sí. Tengo 6 puntos. Vale, pues gástate 2 en inventario. Ahora tienes un objeto más. ¿Vale? Si gastas 2. Vale. En vida voy a gastar otro y así tendremos un cuadro más. Más vida. Porque esto va 1-1. Vale. Y vale, ya nos quedan 3. Ya es muy importante ver cuerpo a cuerpo. Que a ver, ya es ir mirando qué es lo que hace cada uno. ¿Vale? Mira, las armas no se rompen tanto. Ganas por todos lados. Más movimientos y las armas no se rompen tanto. Esta es buena, ¿eh? El cuerpo a cuerpo. A distancias para las armas, yo ahora mismo no. Ah, combinaciones más deprisa al mecánico no nos hace falta. Agilidad hace que corra, también es buena. O sea, el cuerpo a cuerpo y agilidad me parece buena. Inteligencia. Ya puedes encontrar todos los objetos coleccionables. O sea, los objetos coleccionables nos dan más puntos. Vale, entonces yo voy a coger un cuerpo a cuerpo. Parece interesante. Además me da un punto.
Si no, luego ya... Y tengo dos puntos. Y me parece a mí... que va a ser la... No sé. Tengo dos puntos. Es que podría gastarme dos en vida. Mecánico no. En agilidad es interesante. Hostia, me parece todo muy interesante, ¿eh? Porque como vamos tan matados de todo. Yo he gastado uno en clases de combinación. He cogido el de cuchillas. ¿Clases de combinación? Eso también te... ¿vale? Ah, te vale. Especializa. Vale, vale, vale. Aquí es. ¡Ay! Le he dado sin querer a la moto. Bueno, pues como le des, ya has cogido ese. Vale, pues... Bueno, pero puedes con las motos mirar todo lo que puedes construir ahora. Una apisonadora... Vale. ¿Sabes? Habrá que ir cogiéndolos casi todos. Sí. Vale, pues ya está. Ah, tengo más vida. Pues claro, es que se nota un huevo. No había una linterna por aquí. Aquí a la izquierda, en el bar este... Hamburger, hay un coleccionable. Mierda. Bueno. Vale, gracias. Mierda. Listo. Cuidado. Vale, ven a ver. Entra aquí conmigo. Aquí es posible que haya algo. Mayonesa. Mayonesa, ¿no? Esto no. ¿Qué es esto? Para comer. Vale. Pues entonces no entiendo dónde está. A ver. Dice que está como en la entrada. Tenemos compañía. ¿Es esto? No me lo puedo creer. Eso es. No, ¿qué coño he hecho? No puedo tocar. Bueno, por ahora me vale. Coño, que están entrando. Sí, sí, están entrando por todos lados. Vale, vámonos. No sé si era esto. Debe ser. Pues lo dice como si estuviese... Hay un trágico final, pero no entiendo lo que quiere decir. Vamos a ver esto. Ahí. Vaya, ¿eh? Granada. Ahora. Salgo. Me iría muy bien una ayudita aquí. Estoy aquí, estoy aquí. No sé bien bien qué estoy haciendo. Mierda, se ha roto. Vale, necesito irme aquí, que no sé qué estoy haciendo. Mierda, mierda. Vale, salgo. Mierda. Vale,
voy a comer un poco. ¿Pero qué haces, tío? Suelta esto. Eso es para tirárselo. Vale. Vale, pues hablamos con esta mujer ya. Vale. Venga, vamos a hablar con ella. ¿Vale? Vale, vale. Ronda, ¿qué tal estás? En el área de los perdidos. A continuación vamos a conectar con la rueda de prensa. Presidenta Badok, acuérdate. De defensa, ex general John Hemlock, que acaba de comenzar. Permanezcan en sintonía. Aún no hemos confirmado la causa del presente ataque. ¿Qué, tío? Pero tenemos la casi total certeza de que se inició a causa de un ilegal infectado sin chip. Que esta tragedia sirva de lección para el pueblo estadounidense. Los chips de Zombrex son la ley. Se ha decretado cuarentena en los perdidos para la seguridad del país hasta que la presidenta sea localizada. El peligro de contaminación sigue siendo alto. Por ello, dentro de 6 días, una vez que se certifique el rescate de los supervivientes, nos veremos obligados a lanzar una bomba incendiaria de gran potencia para acabar con todo rastro de vida orgánica en la zona. ¡Qué demonios! ¡Yo también soy vida orgánica, joder! Los civiles deberán presentarse en un puesto militar de cuarentena para la obtención del chip y la evacuación. Me comunican que pronto se facilitará una lista de puestos. ¡La puta! Puesto de cuarentena de Production Bridge. ¡Joder! Espera, ¿cómo demonios vamos a llegar? A pie no, y conducir no es seguro. Podemos arreglar uno de estos. ¿O los dos? Reforzar el uno con el otro. Combinarlos para hacer algo más robusto. Es lo que había pensado. Adelante. A ver qué puedes hacer, chaval. Vale. ¿Vamos a combinarlos o qué? Va. Sí. A ver. A ver. Empieza, ¿eh? Mírame, coño. Sí, ya voy. Voy a hacer todo yo. Es incómoda esta armadura, tío. Hombre, muy cómoda no se ve. ¿Has visto? Seguro que puedes hacer más en la carretera ahora que tienes más soltura. Vayamos a ese puesto. Lo que ha hecho con una. Bueno, vamos a ver. Tenemos que llegar al puesto de evacuación. Oh, debería haber hecho esto hace años. ¡Menuda máquina, hermosura! ¡Vamos deprisa a esa estación de cuarentena! Vale, ¿y por dónde es? Por aquí. Es por la izquierda. ¿Puedes echarle un vistazo al mapa? Sí, estoy mirando el mapa, pero yo creo que esto a la derecha no tiene salida. Vamos a tener que dar la vuelta. Sí, es al lado contrario, ¿dónde vas? ¿Sí? Sí. ¿No es aquí? No. Eso no tiene salida, ¿no? No lo sé. Tienes que seguir todo recto. Y ahora a la derecha. Esta a la derecha.
Siguiente izquierda, la cuesta a la izquierda. Izquierda. ¿Por aquí? Por aquí y la siguiente a la izquierda. Izquierda. Tienes que seguir todo recto. ¡Oh! ¡Encanto! Me gusta por dónde va esto. ¡Solo un poco más! Estoy deseando largarme de aquí. Veo superviviente. ¡Ay, que los he matado yo sin querer! ¡Has tardado un poquito! ¡Ay, Dios mío! Vale, los hemos salvado. Gracias por tu ayuda. Voy a ver cómo me vas en compañía. Vale. ¿Has oído ese altavoz? Ah, lo tengo detrás, ¿lo ves? Sí. Ahí arriba. Naranja. No tengo ángulo. ¿Tienes algún arma? ¿Habrá que salir? Habrá que salir. A ver. El espejo, baja. Conmigo no se juega. Vale, sube. Oh. Sube, sube antes de que active eso. No puedo subir. Por el otro lado. Por el otro lado. Ahora, ya. Van a subir a ronda. Vale, ¿y me dices qué es? Era hacia allí. Pero creo que no podemos seguir, ¿no? Yo creo que habrá algún lado, ¿no? Ahora, o por aquí. La derecha. Vale, sí. Por la derecha, sí. ¡Puño! Más impulso. Sí, pero no sé si hay que saltar por ahí o es necesario o no. No, eso sí que quiero. Vamos bien. Hostia puta. ¿Dónde estoy yendo? Ya hemos llegado. Estamos a 100 metros. Tendremos que pasar por aquí a pie. A pie. Antes vamos a limpiar un poco la zona. Vale. A pie, ¿no? Pues venga. No, por favor. Esto tampoco me... Está roto casi. Vale, estos son el tipo de cosas que necesito. Vale. ¿Estás conmigo, no? No, estoy con Ronda. Venga, pues, vamos. Mira, esto está bien. Vale. Vale, vamos a ver dos cosas. Una es esta. A ver.
Muy bien, voy recogiendo cosas, ¿eh? ¿Qué plano. Pasa? ¿Está cerrado ya? No. El plano lo hemos cogido, ¿lo has visto? Vale. Sí. A ver, vamos a intentar abrir aquí. ¿Hola? ¡Coño! ¡Oh, Dios! Creo que es obvio que las cosas están peor de lo que pensábamos. ¡Oh, mierda! Esto es una trampa. Mierda. Vamos, nena. Vaya, déjala. Esto va a ser divertido. ¿Sabes cómo me gusta Mel? Y tú sabes cómo me gusta Clyde. Jóvenes, tontos y llenos de... ¡Quítame tus sucias manos de encima! Te dije que la dejaras. Se la llevan, tío. Cuidado. Vienen con motos. Hijos de... ¿Dónde están? A ver, tengo... Hay un coche ahí. Joder. Ah, toma ya. Le he pillado una moto, Coño. He pillado otra moto. Otra. ¡Coño! Idiota. El idiota ha sido yo. Lo seguí en la moto. ¿Cómo vas tú? Otra no. Es que no os alcanzo. Ay, quita. Joder. No consigo darles. Vale, vamos a ver. Cabrones. He cogido una moto. Bueno, no puedo subir. Queda poca ya, ¿no? Sí, pero no... No lo sé. Vente aquí, yo tengo aquí más tiempo de... Que nos acercan para que les dé un cuerpo a cuerpo. Ah.
Estoy buscando armas arrojadizas. Coño. Manda huevos. Son un montón. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado el tiempo. A todos los supervivientes, acudan a los puestos de cuarentena para recibir atención inmediata. ¿Por qué tienen los ojos rojos? Tengan especial cuidado al caer la noche. Marcar la noche. Se ponen más rápidos. Y más fuertes. Ah, correcto. Cágate. Otro menos. ¡Es con la mujer errónea! ¡Me han dado en el ojo! Leo me ha puesto los huevos de corbata. ¡Zorra! Ya me he cansado de jugar al pilla-pilla. Voy a desollarte vivo, criatura. ¡Oh, sí! ¡Tienes problemas! No me jodas. El boss. ¡Estás muerto! ¡Aquí viene el jefe! ¡Sí! ¡Hostia! Hay que esquivar eso, hay que esquivar eso. ¡Buah! ¡Nice try! ¿Qué tenemos aquí? ¡Carne fresca! ¿Qué os parece, chicos? ¿No os ha entrado el apetito? Ni militares, ni policías que se entrometan en ninguna parte de la ciudad. Tenemos una isla privada para nosotros. Deberíamos calmarnos, tío. ¡Sí! ¡A jugar! A ver. Vamos a tener que rodar, ¿eh? Ya te digo. Y a lo mejor el fuego del centro... No sé, tío. ¡Buah! ¿Me ha pasado por el lado? Quizás sea un buen momento para replantearse esto. ¿Qué? No lo hemos cargado, ¿no? No, está ahí dando. No, no, viene, ya viene. Viene por mí. Estoy intentando que pase por aquí encima. No, esto no hace nada, ¿no? Sí, sí, hay que darle cuando... Ahora. Estoy dando. Ahora huyo. Cuando se para... Hay un momento que se daña y hay que ir a por él. No lo veo, ¿eh? Viene a por mí. Ahora. Buena. Uf. ¿Dónde está? Allí. ¡No! No lo he visto.
al infierno. ¡Qué hijo de...! ¿Ah, tú estás en un coche? No, no, yo estoy aquí intentando que se acerque o algo. Es que... Ahora... Ahora no. Estoy en un coche amarillo. Es que no lo alcanzo, tío. Lo tengo. Le estoy dando. Hijo de... Venga, casi lo tengo. Solo le queda un... Toma, cabrón. Mira cómo huye. Ahora... ¡Mierda! Joder. Está casi... Lo tenemos casi porque no tengo... Buena. Has dado tú, ¿no? Sí, le dejé un coste molestado. Buena. ¡Hijo de perra! Oh. Vas a morir, ¿lo sabes? Vas a sufrir y vas a morir. Solo saldrás de aquí con los pies por delante. ¡Dios mío, nos salvaste! ¿Qué ocurre, cariño? Nunca había matado a nadie. ¿Sabes? Había matado zombies. Nadie vivo. Ya están muertos, ¿no? No había matado a un ser humano. Podría haber hecho otra cosa. Tenías que hacerlo. Nos habrían matado, o peor. Nick, escúchame. Debemos irnos de esta ciudad. Es huir o morir. Hay que hacer lo que hay que hacer. Vale. Huir o morir. Vamos. Uf. Vale. Un nuevo plano. Sí, de la moto esa. ¡Alto! Militar. ¡Eh! ¡Hijo puta! Mm. ¿Diego? ¿Diego? Diego, baja el arma. Soy yo, Nick. Acaba con él, me enerva. Cállate. Diego, soy Nick. Nick. Nick, amigo. Joder, tío, lo siento. No. ¿Cómo me iba a reconocer? Oí gritos, así que me acerqué. He estado buscando el taller de esa mujer. Nick, Diego,
Las cosas están muy mal, estamos jodidos. ¿Y el resto de tu unidad? Mi unidad cayó en manos de los zombies. Estábamos en el Museo Nuevo, había una gran exposición. Hasta la presidenta estaba allí. Le fallamos. Había zombies por todas partes. Yo solo podía salir corriendo. Ahora soy un desertor o algo. No dejarán salir a nadie. Estamos en cuarentena. Por eso quería encontrarte, tío. Sabes arreglar cosas, ¿no? Arreglarás el avión, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices de un avión? El coleccionista donó al museo un viejo avión militar. Mi unidad debía ponerlo a punto. Creo que volaría. Solo necesito algunas reparaciones. Combustible. Tengo la llave. Aquí. ¡Oh, mierda! Me ha mordido. Mierda. Fue un placer conocerte, tío. Un placer. Di que eres un trapero, cabrón. Hombres, ahora mismo. O te transformarás en unas horas. Yo iré con tu amigo al avión. Hijo puta. Está en los muelles, tío. No tiene pérdida. Zombrex. Zombrex, ¿dónde voy a encontrarlo? Ingleton. Tú me acompañas. Y un crematorio. En las morgues tienen un suministro de emergencia. Bloquearon todas las salidas por los muertos. Tendrás que ir por las cloacas. Búscalo. Ve al crematorio. Vamos. Anda huevos, tío. Bueno, tú te quedas conmigo, ¿no?